del Consejo. Francisco Javier Hernández Espinosa, consejero electoral propietario. Noemí Virginia Pérez Gutiérrez, consejera electoral propietaria. Eduardo Solorza Cruz, consejero electoral propietario. Doris Luis Sánchez, consejera electoral propietaria. Raimundo Martín Ortiz Vega, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias. Señor Heraldo Jiménez Antonio, representante propietario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Gracias. Señor Leonel Cruz Ortiz, representante del propietario del Partido Renovación Social. Consejero presidente, señoras y señores, consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, para efectos de la sesión extraordinaria correspondiente a esta fecha, hay una asistencia del consejero presidente, 4 consejeros electorales, así como de 3 representantes de partido político, por lo que existe quórum legal para su realización. Gracias, señor secretario. Bien, señores integrantes de este Consejo Municipal, voy a proceder a tomar la protesta de ley al ciudadano Sergio Vázquez Paz, representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, en vista de la acreditación y de que es la primera ocasión que asiste a la sesión de este órgano colegiado, por lo que les pido ponerse de pie, por favor. Ciudadano Sergio Vázquez Paz, representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, así como el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, y cumplir leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido. Si no lo hiciera así, que la Nación y el Estado se lo demanden. Muchas gracias, pueden sentarse. Bien, habiéndose declarado el quórum legal y siendo las 11 horas con 58 minutos del día 6 de junio del 2017, se instala la presente sesión extraordinaria e instruye al secretario del Consejo para que se sirva a dar cuenta del proyecto de orden del día correspondiente. Enseguida, señor consejero presidente, tenemos como único punto la aprobación, en su caso, de los proyectos de acta de las sesiones anteriores del presente año para el proceso electoral de Santa María Chavani. Gracias, señor secretario. Está a su consideración el proyecto de orden del día. Bien, si no hay algún comentario… Señor secretario, consulte en votación económica la aprobación del proyecto de orden del día. Okay.
Muchas gracias, señor consejero presidente. En votación económica, se consulta si es de aprobarse el proyecto del orden del día. Los que estén por la afirmativa, sirvan manifestando, levantando la mano, por favor, señores consejeros. Muchas gracias. Señor consejero presidente, esta secretaría le permite informar que ha sido aprobado por unanimidad de votos el proyecto de orden del día. Gracias, señor secretario. Proceda con el desahogo del punto del orden del día, por favor. Okay. Muchas gracias, señor consejero presidente. Tenemos la aprobación en su caso de los proyectos de actas de las sesiones anteriores. Ordinaria y extraordinaria. Señor consejero presidente. Gracias, señor secretario. Bien, está a su consideración estas actas de las sesiones anteriores para que sean aprobadas por este Consejo Municipal y puedan ya integrarse al expediente. Sí. Consulte, por favor, secretario, la en votación. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta en votación económica si es de aprobarse los proyectos de acuerdo, los proyectos de actas de las sesiones anteriores. Sírvanse manifestándolo, levantando la mano, por favor. Señor consejero presidente, esta secretaría le permite informar que ha sido aprobado por unanimidad de votos los proyectos de acta. Gracias, señor secretario. Bien, habíamos agotado el único punto contemplado para esta sesión extraordinaria y siendo las 12:02 del día 6 de junio del presente año, clausuro la presente sesión extraordinaria e instruyo al secretario de este consejo levante el acta correspondiente. Muchas gracias y buenas tardes.